Bienvenidos a mi canal de nuevo en esta linda mañana. Bueno, es linda porque estamos vivos y estamos con salud. Aunque afuera está muy feo: están los incendios, está el humo, uh, hay un viento horrible, uh, amaneció, eh, pero estamos con vida y eso se lo tenemos que agradecer a Dios. Así que hoy, um, como no puedo grabar allá afuera, eh, por todo lo que está pasando, le subí un pequeño uh, clip de, de cómo está afuera y no se puede salir, no se puede grabar afuera. Uh, la misma razón por la cual no se ha hecho el barril es esa. Eh, hay muchas personas que no sé si no están viendo las publicaciones, no sé si no están viendo um, noticias y, y uh, videos donde yo estoy diciendo que no se puede estar mucho afuera. Y um, me han estado um, uh, diciendo acerca del barril, que no lo he hecho, que cuándo lo voy a hacer, que, eh, que están esperándolo, que debo de, de, de cumplir lo que prometo. Eh, ese proyecto, como les dije la última vez, está todavía pendiente. Espero y puedan entender que primeramente está la salud de nosotros, de mí, de mi familia y, y este, de Claudia. Porque ella, como saben todos, es la que me va a estar ayudando. Y ella no puede estar afuera uh, con el humo. Le hace mucho, mucho daño a ella en especial. Entonces, este, eh, todas esas razones son por las cuales no se ha hecho el barril. No es que no lo haya querido hacer. Eh, y que les haya uh, roto una promesa por gusto mío. No es así. Esto es por todo lo que está pasando. No este, no es mi culpa. <laughs> eh, no es algo que yo, que yo planee o que estoy haciendo de Cidia. Así que espero que esas personas que me han estado diciendo acerca de eso del barril y de hacerlo y cuándo lo voy a hacer y por qué no lo hago. Y um, espero y entiendan que primeramente está la salud y por favor infórmense. Eh, todo lo que está pasando acá en California, todas las cosas que estamos uh, ahorita eh, batallando, no es por gusto. A mí me encantaría estar en mi jardín, me encantaría estar ahí afuera haciendo muchas cosas que tengo planeadas, pero eh, no se puede. Entonces espero y lo entiendan. Y que por favor se informen de todo lo que está pasando. Que estén al pendiente de mis publicaciones. Que estén al pendiente eh, de los videos. Cuando puedo hacer uno rápido lo hago. Y este, ahí mismo estoy diciendo eh, cómo está el clima, cómo están las cosas aquí. Entonces, por favor, uh, ten un poco de consideración. Eh, espero no, no se molesten por lo que estoy diciendo, pero eh, creo que. Um, con todo lo que les estoy informando y que todavía me estén uh, diciendo o queriendo presionar que por qué no lo he hecho, por qué no esto, por qué no lo otro. Uh, creo que eso ya está un poco fuera de lugar. Eh, yo las quiero mucho a todas y quiero eh, que sigan aquí, que si, eh, seguir compartiendo con ustedes, pero eh, también tienen que entender que cuando se puede, se puede y cuando no, no se puede. Así que um, hoy no tengo muchas, uh, muchas plantas de interior. Este video va a ser de plantas de interior. Eh, apenas estoy empezando yo um, a comprar y, y unas me las han regalado también. Entonces quiero compartir con ustedes, ya que no puedo estar allá afuera, quiero compartir con ustedes eh, las pocas plantas que yo mantengo dentro de mi cuarto porque uh, yo vivo en una trailita. En la trailita no se puede tener plantas. Está demasiado sofocado, demasiado caliente ahí, no, no, este, solo tenemos el aire prendido y eso, el aire les hace daño a las plantas. Eh, ahorita les voy a mostrar un poquito de una que está dañada por lo mismo. Eh, también uh, no hay ventilación, entonces eso no es bueno para las plantas. Así que eh, yo las mantengo en mi cuarto, tengo un cuarto, aparte de la trailita hay un cuartito donde dormimos mi esposo y yo. Y en este cuartito es donde yo tengo estas bellezas. Quiero, um, la verdad, llenar más, comprar más, tener más. Eh, me está yendo muy bien con ellas hasta ahorita, hasta el momento. Y sí me gustaría um, llenar mi cuarto más de plantas de interior. Me gustaría despertar cada mañana y mirar la belleza la, de la naturaleza dentro de mi cuarto. Así que, este, sí, si quieren y les interesa, quédense conmigo en bueno, este video. Y vamos a empezar con este búho. Este es uno de los búhos que um, compré eh, hace, hace unos meses y um, puse esta planta. Esta eh, creo que es una char escantia, pero no, no sé cuál tipo es. Miren, si alguien la conoce sabe decirme cuál. Um, está verde porque eh, este, es de afuera. Eh, yo la puse aquí adentro y está como estirándose y poniéndose verde. Así que creo que la voy a estar sacando ahí afuera. El color um, original que tenía cuando la compré era un color como moradito. Y pues sí, aquí no le da el sol. Entonces eh, está está de este color verde y está estirada. Este es el hermoso regalo que me dio mi esposo, con el cual me sorprendió. Y miren estas hojotas tan hermosas que están bellísimas. Me encantan y estas flores tan rojas, miren, están preciosas y están súper, súper grandes. Y este, aquí la puse en un lado de mi de mi cama. Esta la, la veo todos los días. Eh, yo, la verdad, me deleito mucho con esta hermosura, esta planta preciosa que además eh, tiene mucho más valor porque pues me la regaló mi esposo. Él fue, la escogió y me sorprendió. Entonces, eso tiene mucho más valor para mí. Estos son los detalles que, que pues nos enamoran, ¿verdad? Entonces. Eh, sí, aquí está esta belleza. Aquí arriba tengo esta colgada en un macrame. Esta es una lily y esta la compré bien chiquita eh, en la creo que en la Home Depot o en la Los, una de las dos. Pero era la pequeña, la de que es uh, creo que son tres pulgadas, pequeñita. Y eh, ya la tuve que poner una grande porque ya, ya ha crecido muchísimo. La compré hace varios meses ya. Y, y pues dije, voy a ver si se me dan porque las plantas de interior a mí no se me dan mucho. Pero ahí vamos. Eh, miren, esto es uh, lo que les estaba diciendo que aquí en el cuarto a veces, pues cuando está demasiado caliente. El clima, tengo que prender el aire acondicionado. Entonces, esto es lo que pasa cuando cuando prendemos el aire, miren, se ponen así, les les hace bastante daño eh, y sufren. Pero, pues, aquí no se puede tener. Eh, ahorita el aire el apagado. Tiene uno que prenderlo a uh, un tiempo en el día porque es demasiado caliente. Así que Sí lo han sufrido eh, varias plantitas que tengo. Y aquí tengo esta sección. Miren, tengo esta sección aquí. Esta es la que me regaló esta lupita cuando vino. Estaba llena de flores y hasta apenas hace unos días atrás se le cayeron las flores. Y, y este, pero aquí parece que viene algo. Miren. Yo no sé mucho de estas plantas, pero eh, me encantó, no me dejó de florecer hasta apenas unos días el que se le cayeron. Así que yo estaba feliz, feliz. Era una blanca, no sé si miraron el video. Y también esta, esta sí la ordené por, uh, esta la ordené por Etsy, esta plantita, y estaba más pequeña, pero ya, ya ha crecido. Y miren, también está, uh, como les digo, se dañan con, con el aire acondicionado, las puntas se le han puesto uh, que, como quemadas, pero es de lo mismo del, del puro aire que he tenido que prender. Pero en sí va bien, uh, sí se me está dando, va creciendo, van saliendo bastantes hojas nuevas, entonces voy bien con eso. Aquí tengo esta, este es un collar de rubí que es propagación, uh, se quebró de un o se trozó de, de una planta que me había dado Ivet y este se trozó, entonces yo la puse aquí y ahí va, ahí va apenas, esta apenas la metí, no estaba aquí adentro y le puse estos, um, esta es la que me dio a la. la la planta fotos brasileña creo que es, o Brasil, algo así, que me dio eh, Nena Michelle, que me mandó ella, de, de este, uh, con el cactus, ella me mandó esta planta que viene con otras, uh, le, les corté porque se cayeron muchas hojas, entonces le tuve que cortar y las estoy propagando, se las voy a estar enseñando, pero este es el nuevo crecimiento, miren. Este es nuevo crecimiento, entonces esto se va a llenar de hojitas, esta también yo sé porque estas tienen raíz, entonces yo sé que se van a llenar de, de nuevas hojitas, pero ahí las tengo por el momento. Este me la compré hace unos días en una Goodwill que fuimos y me gustó muchísimo y le puse esta, es un pedazo de las que me mandó a Ivette de las joyas que me mandó Ibed y le saqué un pedacito y la puse aquí para ponerla aquí dentro de mi cuarto. Las otras que ella me regaló las tengo afuera eh, porque estaban no estaban muy uh, bonitas aquí adentro y, y creo que era por falta de ventilación así que um, las saqué y se han puesto hermosas allá afuera. Las tengo bajo sombra, no les da el sol. Solamente está muy iluminado allá afuera donde las puse y se están poniendo hermosísimas. Aquí, uh, esta la acabamos de comprar mi esposo y yo en, en, um, en Walmart, ah, no, mi hija y yo en Walmart, perdón. Y um, esta, déjenme ver, eh, no, no, dicen no, así, ah, es una peperomia Clucif. Clusifolia no sé si lo logren ver. El, ahí está, ahí está enfocado. Eh, esta la agarré, la he mirado mucho en Etsy y me, se me hizo muy preciosa. Entonces, cuando la vi en Walmart, la agarré, me salió como a tres y algo eh, con su macetita. Así que yo feliz, apenas tengo un poco de tiempo con ella. Estoy viendo a ver cómo me va. Aquí tengo este otro Anturio. Eh, este sí lo compré um, yo, lo ordené por Etsy, me llegó así maltratado. Espero y se, se recupere. No todas las hojas están maltratadas, pero sí hay unas como estas, miren, que están maltratadas. Así que espero y se, se recupere, pero tiene bastante crecimiento. Esta es nueva, esto es nuevo, esto acaba de salir. Eh, y tiene bastante, bastante, entonces um, creo que va a estar bien esta planta. Y miren, miren, este la floración que tiene, eh, es como variegada, un rosado variegado, muy precioso. Por eso es que la ordené, porque me, me encantó mucho los colores que tenía. Este es de hoja más pequeña, como pueden ver, eh, sus hojas. Miren, son más pequeñas mucho más pequeñas. O sea, aún esta que es más madura es mucho más pequeña que esta. Miren, esta está súper grande. Así que sí, son son diferentes. Aquí tengo esta que también ordené por Etsy, me encantó. Pero miren, esto es uh, de puro de puro del puro aire acondicionado. Aquí es donde más Pega eh, directo el aire, entonces, si sí, ella ha sufrido bastante más que las demás, uh, so, eh, la voy a tener que mover de aquí. va a tener que buscarle otro lugar más bonito, más uh, cálido para, él, para ella, para que no, no siga sufriendo así. Y le puse este búho, me gustan mucho los búhos, entonces, eh, cuando veo. Uno me, me gusta agarrarlo si, si puedo. Como ven, esta maceta es búho. Eh, esta es un búho también. Así que, sí, me gustan los búhos. Eh, aquí tengo esta otra. Este es un uh, uh, philodendron. No sé su nombre completo, pero es un philodendron. Y aquí está. Así me llegó con estas. Um, dañadas, Estas también la, esta también la ordené en Etsy y uh, me llegó así, me llegó así con las hojas todas para abajo. Este es un pequeño arreglo que hace un, un, un poco de tiempo lo hice, eh, estoy separando, o oh, bueno, estaba empezando a separar eh, algunas plantas y hacer los grupos así. Así que, si sí, esta es una, estas son plantas, uh, las Houartia son plantas que puedes tener dentro de tu casa. No, ti, no tienen que estar afuera. Eh, les gusta eh, la iluminación, pero no el sol directo. Como pueden ver, esta le dio el sol directo. Miren, déjenles muestro. Les le dio el sol directo y miren, miren cómo se puso, se quemó toda de un lado. Así que ojalá y se recupere aquí. Y, y sí, a estas no les gusta el sol directo. Mucha gente uh, he visto que sí, dicen que las prefieren en sol directo, pero como pueden ver, aquí esta se, se quemó. Estas estaban en lugares separados. Este le daba mucha iluminación, pero no le daba sol directo. Entonces, miren qué bonita está. Está creciendo muy bien. A cambio de esta, miren cómo está. O sea, es mucha la diferencia entre las dos. Ok, entonces este sí, um, espero y esa se pueda, esa se puede recuperar aquí dentro de la casa o de mi cuarto, perdón. Um, y estas, estas, este, las tenía también yo en sombra, no, sí, en sombra, pero mucha, mucha iluminación y están bellísimas. Entonces, eh, yo las, las agrupé aquí. Y espero hacer eso con varias de mis plantas. Eh, porque. Me va a ahorrar espacio y, y la verdad, pues a mí me encantan los arreglos y creo que, que así agrupadas se, se ven mucho más bonitas, en mi opinión, es mi gusto. Entonces, sí, esto es lo que voy a estar haciendo. Yo voy a estar agrupando muchas de mis, de mis plantas, de mis suculentas. Y bueno, aquí tengo este macrame y esta es una planta, una potos, que me regaló mi mamá. Me dio eh, esquejes en, en agua que ella estaba propagando. Me los regaló hace unos meses atrás. Y, y este. Y pues sí, sí, se me dio. Ya cuando miré que tenía bastante raíz. Y antes de que se me fuera a pudrir o algo, yo la planté aquí en esta, en esta materita. Y ahí va, todo, todo esto de aquí para arriba. Todo, todo esto es puro nuevo crecimiento desde que ella me la dio. También le hice cortes y los, uh, los encajé aquí para que se vaya llenando esta materita y así después cambiar la otra más grande, más bonita. Yo quisiera tenerla súper llena, pero sí, por lo pronto ahí va esa varita y espero y siga creciendo porque me gusta mucho cómo se miran así corriendo por todas las paredes. El plan mío es eso. Así que espero y me crezca bastante, bastante. Y aquí tengo esta, esta que, que esta es una... Um, ay, ¿cuál era esta? Déjenme ver. Aquí tiene su de ese porque... Este es un phil philodendron. A ver, ahí está. Ahí está. Es, esa es una philodendron. Um, esta también la agarré súper pequeña de Home Depot, igual que la Lily, eh, como a 3 dólares, algo así. Estaba súper, súper pequeña. Yo estaba feliz porque eh, encontré una barata y, y es algo que pues estoy intentando las, las plantas de, de adentro. Y cuando empecé a mirar el crecimiento y cómo se estaba poniendo hermosa, eh, me emocioné bastante y también la puse en este macrame. Estos van pegados a la pared, entonces este, la puse aquí en este macrame y um, ahí va creciendo, la cambié de maceta también porque ya no cabía en la otra que venía y miren qué preciosa se puso, esto. todo esto es nuevo crecimiento, todo esto de aquí y sigue creciendo eh, también de este lado, tiene nuevo crecimiento y por acá atrás, entonces sí, yo estoy súper feliz. Eh, fue, estas son algunas de las plantas que compartí eh, en Messenger con uh, mi querida amiga Ivette de suculentes, suculentas y más, perdón. Y, y le, yo emocionada le dije, le, le, le enseñé, le dije, ojalá y se me den y mira que esto y, y ella me dio mucho ánimo y me, me dijo que sí, que se me iban a dar. Así es que muchas gracias amiga. Eh, por, por ese ánimo que me diste, porque mira qué hermosa se ha puesto y pues con todos tus consejos eh, yo um, veo, veo cómo van, cómo van creciendo, cómo se me van dando, así es que eh, yo les recomiendo mucho a Ivette, ella es una hermosa persona, pero aparte eh, sabe mucho de, de plantas, sabe cuidarlas muy bien, da muy, muy buenos consejos con mucha mucha información y yo de ella aprendo muchísimo, me encanta, tiene unas plantas preciosas y creo que, que um, sus plantas demuestran su gran trabajo y su sabiduría y su, su este, sus buenos consejos, ok, que funcionan, que realmente nos funcionan y sus plantas, como les digo, es prueba de eso así es que muchas gracias amiga y miren aquí, aquí arriba tengo esta repisita que mi esposo me, me puso porque pues quería poner algunas plantas aquí tengo esta joya eh, es un pedacito de otra que tengo allá eh, es pequeña miren y, y este la puse en esa conchita uh, esta la acabamos de, de adquirir mi esposo y yo porque um, a mi hija le gustan. a mi hija la mayor le gustan las plantas. entonces eh, esta y esta son dos plantas que le compramos. Uh, no la hemos visto. por eso no se las hemos entregado. pero estas son para ella. Eh, para que ella ponga en su cuarto. aquí tengo este gatito. Ese, esos gatitos. Uh, tengo este que este me lo regaló mi hija. Uh, la medianita se llama génesis. Y ella me regaló esto. Um, esto es algo, es el Salmo 23, es algo muy especial porque uh, a veces nos, nos desanimamos, nos, eh, nos hacen falta muchas cosas, muchas necesidades y pasamos por, por bajas, pero eh, cada que veo esto aquí me recuerda de que con él nada nos va a faltar. Así que este es algo muy precioso, unas palabras que dan mucho ánimo. Esta es una de las begonias que me regaló mi querida amiga Ivette. Y bueno, que intercambiamos, pero verdad, para mí son muy especiales, son unos regalos hermosísimos. Y uh, miren, ahí va. También le ha afectado a uh, lo del aire, como les digo. Miren, esta eh, es, ya se le, miren, estaba muy, muy flojita y quemada entonces eh, rápido se le, se, le, se le zafó y si sí, le les ha afectado el aire también ah, estoy pensando sacarla para allá para afuera para el patio y a lo mejor este le hace mucho mejor allá y la tengo en esta blanca porque eh, en la que la tenía la tenía, uh, la tenía en una de cerámica y estaba demasiado grande y no le gustaba entonces eh, no he encontrado una que sea adecuada a su tamaño y, y um, que sea bonita. Con eso de que pues no se encuentran macetas, he batallado. Entonces, um, sí, ahorita la tengo aquí, pero en cuanto pueda conseguirle una, uh, vamos a estarla cambiando. Aquí tengo esta otra joya. Esta la ordené por Etsy. Uh, eran tres, era esta y esa y otra. Eh, la otra sí se me murió, no se me dio, pero venían tres por creo que eran 20 dólares, algo así, entonces aquí va creciendo ya esto de aquí, todo esto de aquí es nuevo crecimiento, entonces creo que va, va bien, va muy bien ahí. Estas las estoy propagando, eh, esta es la que me regaló eh, Nena Michelle, ok. Ella también tiene su canal, no sé si vieron mi, uh, mi video donde, donde lo anuncié a ella. Eh, entonces, eh, se llama Nena Michelle, ella. Y este, 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 me lo regaló ella con su cactus. Como les dije, lo corté uh, porque se quedó pelón. Pero uh, ya cuando salgan raíces los voy a poner en la otra macetita junto con los otros y voy a ir llenando. Esta me la regaló esta uh, Claudia. Eh, también se le cayeron muchas hojas de acá, se le pusieron amarillas. Entonces, pero la estoy propagando porque me dio un esqueje y estoy esperando que le salga raíz para ponerla también en su maceta. Así que ahí van, ahí van. Y pues estos, estas son todas las que yo tengo aquí. No, no tengo muchas. Um, tengo muy poquitas en realidad y pero como les digo quiero empezar a, a conseguir más eh, y poder llenar mi cuarto de, de estas hermosas plantas así que eh, quería compartirles lo, lo, lo poquito que tengo y hacerles un video porque la verdad los extraño mucho extraño estar haciendo mis videos pero pues si sí, no se puede Así que um, tomé el consejo de mi esposo, el de Perla y el de Ivette, de hacer un video de las plantas de interior. Aunque no tenga muchas, pero eh, me aconsejaron que sí, que hiciera uno. Entonces, eh, pues sí, aquí se los estoy haciendo. Espero y les guste. Espero que, um, que hayan disfrutado este poquito tiempo y estas uh, bellezas. Que, que he adquirido hasta el momento, como les digo pienso adquirir más, entonces uh, claro que más adelante uh, estaré haciendo algunos otros videos de más plantas que, que pueda um, agregar a esta colección de plantas de interior. Y bueno esto es todo por el video de hoy, espero que sí lo hayan disfrutado, espero que um, que Hayan aprendido un poquito, no tengo mucho que explicar, en realidad eh, solamente les, les echo agua eh, una vez a la semana, igual que las suculentas, ya que están dentro de aquí y, y no ocupan tanta agua. Eh, me habían preguntado de los anturios um, que qué sustrato uso. Estoy usando la mayoría, es fibra de coco, eh, con mezcla de la, um, la mezcla de las orquídeas. Eh, ya viene preparada esa mezcla, entonces yo eh, le pongo mitad de la de orquídea y mitad de fibra de coco. Es lo único que estoy usando para estos anturios. Y por, por ahora me han funcionado. Ok. Así que eh, eso es lo que yo estoy usando. Eh, y pues no, no los he abonado uh, porque apenas tengo muy poco con ellas. Eh, todavía estoy aprendiendo, como les digo, todavía estoy aprendiendo yo de estas plantas. Y, este, y sí, solamente agua una vez a la semana. Eh, trato de no prender el aire que les dé mucho por, por lo mismo, porque las, las daña. Y este abro ventanas para que esté ventilando. También tengo una puerta muy grande que puedo abrir de vez en cuando, entonces para que les entre un poco más de luz y más de, de airecito. Eh, que ventile que agarren eso entonces este sí aquí están mis mis plantitas y bueno me despido les mando un fuerte fuerte abrazo los quiero mucho los extraño como les digo y que Dios les bendiga fuertemente estemos orando por eh, California y por este varios varios lugares que se están quemando eh, me han, me han comentado de personas eh, lejos de aquí en otros, en otros este, estados eh, creo que en Argentina y en Canarias me parece que han habido también incendios uh, si no me equivoco um, entonces uh, estamos orando por todo eso también pidiéndole a Dios que, que, que este tenga misericordia y que todo eso pase pronto, que todo esto se quite eh, um, y que podamos volver a, a nuestras cosas, a, a, a que no nos vayamos a enfermar, a nuestra que, que mantenga nuestra salud y que Dios nos guarde y que Dios nos los bendiga y espero poder hacerles video más. Un poco más este pronto. <laughs> eh, eh, porque, pues sí, ahorita no se puede. Pero voy a tratar de, de ver qué puedo hacer, aunque sea aquí dentro de mi cuarto. Y los veo en el próximo video. Que Dios les bendiga. Adiós.